capturados al menos 23 militares del ejército por presunta corrupción, lo anterior por presunto dinero de incorporaciones de soldados que no habrían registrado. Dentro de los 23 capturados, por lo menos 8 son militares retirados. Fueron capturados por lo menos 23 militares entre activos y retirados del ejército por presunta corrupción en dineros de incorporaciones de soldados que no habían registrado. Los operativos se realizaron simultáneamente en Bogotá y en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Huila, Córdoba y Nariño. Los capturados serían imputados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato. Tras conocerse estos hechos, el ejército confirmó la primicia y respondió: la institución, en cumplimiento a la policía de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales conforme al principio constitucional de colaboración armónica. Asimismo, se dará inicio a las investigaciones internas a las que haya lugar, señaló el ejército. El Ejército Nacional no tolerará ningún acto que vaya en contravía del ordenamiento jurídico, así como de los principios y valores institucionales, dijeron.